Le decíamos a los sanluisinos que el tiempo de 3 años, si hay un mal gobierno, puede ser una pesadilla. Y 3 años intentando hacer bien las cosas, quizás se pueden ir en un suspiro. Nosotros queríamos ser un suspiro para la comunidad. Pero muy sencillo, la opinión de la comunidad es la que puede derivar de lo que vean, de los resultados que están, repito, a la vista de todos. Reflexiones que me quedan a mí muy claras es que por supuesto que vale la pena demostrar el amor que uno le tiene a su tierra con hechos. Dotar de condiciones a la comunidad de espacios donde pueda convivir y disfrutarlos más. Simple y sencillamente hablar de una transformación y modernización de instalaciones no se queda en lo físico, no se queda en las obras, se queda en qué propósito tienen, en la utilidad que tienen para la comunidad. Y ver los espacios, hablo de campos deportivos, los parques, las calles, las banquetas, todos los espacios que son y que siempre han sido de los sanluisinos, que los estén disfrutando de eso, yo creo que es el lo que más a nosotros nos satisface y ese era el propósito. Me gusta el pasto sintético porque siento mejor como juego y la manera que jugamos todos los equipos. En pasto es más suave que en la tierra. Y aquí bota mejor el balón. Pues juego media derecha o si no delantera. Y me gusta el fútbol porque, pues no sé, empecé desde chiquito a jugar fútbol. Y me empezó a gustar mucho. Teníamos la idea muy clara de que San Luis Río Colorado necesitaba dar un giro, necesitaba dar una transformación en todos los sentidos de su progreso, de su desarrollo. Teníamos que dar un paso adelante. Y el caso de los espacios públicos, los campos deportivos, no era la excepción. El tema era cómo hacerlo. Si a final de cuentas todo esto estamos hablando que se requiere recursos, pues lo que teníamos muy claro es que teníamos que hacer con menos, teníamos que hacer mucho más. Y también ese mucho más, pues qué significaba en recursos, porque todo esto cuesta y el que lo paga es el ciudadano con el pago de sus contribuciones. Pues bueno, nos dimos a la tarea de encontrar primero los mecanismos de sanear financieramente al ayuntamiento, de encontrar mayor participación ciudadana y de trabajar de la mano con la comunidad, con el gobierno en sus 3 órdenes, con la federación, el estado, el municipio. Y este trabajo en equipo nos permitió sí tener, poder tener finanzas sanas, poder tener un mayor rendimiento. Sigue la etapa luego de hacer los proyectos y con esos proyectos buscar cuáles pudieran ser los de mayor utilidad y hacer las obras de manera integral. Es decir, si ya tienes el pasto sintético, vamos buscando la banqueta. Si ya tienes la banqueta, vamos buscando las gradas. Si ya tienes las gradas, vamos buscando las luces. Si ya tienes las luces, vamos buscando el cerco. En fin, hacerlo de manera integral para que toda la comunidad pudiera disfrutarlo. Obras que estén terminadas en su máxima posibilidad. Y esa máxima posibilidad también te permite tener un disfrute mejor, que las aproveches mejor. Todos tenemos un sueño de que San Luis sea mejor, pero ese sueño de que San Luis sea mejor requiere de mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo. Era la parte en la que nos dedicamos estos 3 años, pero también con una ruta muy clara de que para hacer esas obras no bastaban con buenas intenciones, no bastaban con buenos deseos. Había que trabajar mucho de manera coordinada y afortunadamente aquí estamos viendo espacios que son producto de eso, un trabajo en equipo con el Estado, la Federación, los diputados, los regidores, los funcionarios y repito, el aliado principal de este gran esfuerzo, la comunidad sanluisina. Una gran satisfacción de que el deportista y el ciudadano ahorita no dicen qué se va a hacer, dicen, oye, yo también quiero que se haga esto. Es decir, los espacios que se han podido transformar y modernizar, pues le han dado ese beneficio a una gran mayoría. Me siento muy contento de que ellos lo puedan estar aquí juntos en familia disfrutando. Cuando ves aquí los niños utilizando los juegos, cuando ves a los jóvenes utilizando los campos, cuando ves a los adultos en las áreas de estar, en las áreas donde pueden estar allá comiendo, haciendo sus carnes asadas, esperando a su niño que está jugando. Cuando ves a jóvenes echándose ahí la reta de básquet, de fútbol, de voleibol, de frontón, recientemente con la posibilidad de estrenar una cancha de tenis. Cuando ves a los jóvenes aquí andar en bicicleta, a las señoras bailando zumba, todo esto hacerle un espacio mucho más digno, pues se nota que lo están disfrutando, se nota que les gustó la idea de que se modernizara San Luis y se nota así muy sencillo que saben que son ellos quienes provocaron que esto puede ser posible, así que eso pues llena de gusto y si llena de gusto yo estoy seguro que podemos hacer muchas cosas más con esa actitud de toda la comunidad y lógicamente con la responsabilidad del gobierno.
transformar el centro de la ciudad, modernizarlo, era eso, un reto, un gran reto que por décadas se comentaba como aspiración, como anhelo, como sueño. Era una plática cotidiana. Estábamos acostumbrados por muchos años a hablar de que ojalá el centro de San Luis tuviera mejores condiciones. Fueron muchos años que se platicaba, se decía, es más, podría hasta exigirse, pero no se encontraba el cómo. Hoy, sociedad y gobierno, encontramos ese cómo. Uno de los propósitos nuestros en todos los temas fue cómo dar solución o cómo avanzar en los temas que a la sociedad le interesaba. Y esto de poder dignificar, modernizar, transformar el primer cuadro de la ciudad, era un reclamo, una exigencia de muchos. Y si habían décadas que habían transcurrido sin que esto pudiera ser realidad, había que preguntarnos cómo sí hacerlo posible. En ese trabajo en equipo que hemos comentado de sociedad y gobierno, fue que pudimos lograrlo con una participación, y le agradezco mucho a los integrantes del Cabildo, porque con una participación de todos, una participación responsable, una aprobación de la gran mayoría, nos ayudaron a buscar los esquemas para que esto se hiciera realidad. En las gestiones que hicimos en otras obras ante el Estado, la Federación, y repito, el principal aliado de todas las obras y servicios, el ciudadano, que con el pago de sus contribuciones hace posible que estas cosas sucedan. ¿Cómo estaba el centro de la ciudad? Hay que recordar que el primer cuadro de la ciudad, ¿por qué se anhelaba que se transformara, se modernizara? Precisamente por sus pésimas condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Un servicio de agua potable, una tubería que tenía más de 70 años, que estaba un servicio deficiente en el tema de agua potable en este sector, un servicio de drenaje, una red de drenaje que tenía más de 50 años y que también en algunos sectores ya había colapsado, ya había dejado de servir y que estaba a punto el resto de la tubería también de colapsarse. Una red de pavimento, del servicio de pavimento y de banquetas en condiciones pues muy deficientes. Estamos hablando con calles que tenían un desgaste enorme, banquetas que estaban disparejas, donde había banquetas muy desgastadas, en niveles distintos, que no eran uniformes y que no permitían el tránsito cómodo del peatón. Y aquí, lugares donde lluvia con lluvia, se quedaban las aguas en grandes encharcamientos por días cuando se presentaban las mismas. ¿Qué teníamos que hacer? Buscarle una solución. Un lugar que también, pues en la noche, tenía una apariencia distinta porque su iluminación, el servicio de alumbrado público también era deficiente. ¿Qué hicimos en este trabajo en equipo? ¿Qué fue lo que hicimos en este trabajo en equipo? Ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar sobre todo para ver qué paso dábamos hacia adelante. Pues era un poco incómodo, aparte que te ganan el estacionamiento. Dejaba a mi hijo siempre, yo no usaba, mientras no lo traía, yo no usaba el espacio. Pero cuando lo traía, pues tenía que caminar cuadras porque ya me ganaron el estacionamiento y no me lo podía bajar. ¿Por qué? Porque el desnivel de las banquetas no era igual, pues, o sea, no era plano, o sea, muchos tropiezos tenía uno y cosas. Y luego a veces viene uno a la carrera y a las prisas y todo, le digo, mejor pues optaba por dejarlo, pero sí, el estacionamiento nunca estaba disponible o el espacio muy pequeño. Hay quien su situación es de mayor vulnerabilidad y cuando una persona tiene estas situaciones pues de más necesidad, también tienes que buscar con esa limitación de recursos cómo puedes hacer que el esfuerzo que se realice tenga el mayor beneficio. Tiene 3 años, tenemos aproximadamente 8 meses aquí que ingresamos a Acumac. Él está recibiendo ahorita lo que es la equinoterapia, también hidroterapia y pues lo que es la intervención temprana, el ejercicio físico. Lo que es la equinoterapia, él ha ayudado mucho como a convivir con las demás personas, ha sido un poco más receptivo con las demás personas porque al principio él lloraba mucho, no aceptaba a otra gente. Se le ha notado bastante progreso. Cuando ingresó no se sentaba, ahorita ya se sienta él solo, ya mantiene contacto visual con las personas y ya, pues ahorita ya casi ya no lo aguanto. Esperemos ahora ya que vamos porque camine. Sí, ha sido bastante la ayuda que se le ha brindado aquí por parte del personal, muy atentos todos. Pues
poderle brindar becas a alumnos de educación básica. Cuando entramos al gobierno en septiembre del 2012, era 1.9 millones de pesos que se daba para becas. Se hizo ese esfuerzo entre el apoyo que recibimos de la comunidad y la administración que se hace a través del gobierno para triplicar de 1.9 millones a 6 millones de pesos las becas. Y en ese esfuerzo son 3.036 niños los que han recibido esa beca en todo un año, recibiendo alrededor de 2.000 pesos cada uno. Y eso, pues, a final de cuentas es un recurso que sus padres dejan de utilizar en su educación y que lo invierten en otro tema en su casa. Ayudas a la familia en la administración de su sustento, pero también se le brindan al menor que lo necesita esta oportunidad, esta beca. Nos da mucho gusto porque hemos visto que eso ha sido algo positivo. Creo así de manera muy clara que para los padres de familia y el gobierno, pensar en el bienestar de los niños es de los objetivos prioritarios, darle esas condiciones. Hay otros temas también en esta condición de querer la oportunidad de que se puedan generar mejores condiciones de vida. Hay personas que han aprovechado mucho los cursos de autoempleos y te da un gusto enorme ver personas que se les puede brindar una herramienta para salir adelante. Unos quizás para tenerlo nada más como conocimiento y utilizarlo en su casa, pero ves personas que aprendieron repostería, que aprendieron mecánica, que aprendieron electricidad, que aprendieron carpintería, que aprendieron algún oficio, estética, temas de mejoramiento de belleza. Pues simple y sencillamente eso que nos da gusto, que hay personas que de eso que aprendieron, ahorita está significando el ingreso para su familia con lo que están saliendo adelante, y te da mucho gusto, que pues, a lo mejor esa persona antes, pues simple y sencillamente no tenía esos conocimientos, ahora los tiene y los aprovecha no nada más en su hogar, sino que de ahí sale parte del sustento de su familia, y a final de cuentas, con esa situación ganamos todos. Una persona que se siente realizada, que se siente con una mejor condición, pues una persona feliz, más plena, y que también contribuye en su hogar y contribuye en la comunidad. Nos da gusto tener la oportunidad de ofrecer esas herramientas para mejorar condiciones de vida. Que cuando tú escuchas a una ama de casa, una persona que vivía en una invasión, y decía, yo tenía un año en lista de espera inmobiliaria, y no podía tener certidumbre jurídica, porque cuando vivían en una invasión, ¿qué significaba? No tener servicios, vivir en incertidumbre jurídica, vivir también con el miedo, así nos lo comparten los vecinos de esos sectores, de que cualquier día podía llegar el dueño, los podía sacar de ese sitio. Entonces, de vivir en esas condiciones a estar ahora con un terreno que tiene certidumbre jurídica, algunos ya con título, algunas personas ya terminaron su trámite y cumplieron sus obligaciones y ya tienen título, con ampliación de vivienda, con todos los servicios, energía eléctrica, agua, drenaje, alumbrado público. A eso a nosotros nos llena de gusto, que ahora lo que te dicen hoy, ahora necesito la pavimentación. Y de vivir, las mismas personas pues te lo dicen así bromeando, oye, qué bueno que ahora necesito la pavimentación, porque ahora todo esto que ya podemos tener ha sido gracias al trabajo en equipo. Que nos hayamos convencido todos los sanluisinos que sí podemos avanzar, yo creo que es de las cosas que más agradezco a Dios, tener la oportunidad de haber formado un gran equipo de personas trabajadoras con ese amor a San Luis Río Colorado y recibir toda esa disposición de una comunidad que está ávida de que San Luis mejore, progrese, se desarrolle. Fue conjugar la disposición de todos, y en esa disposición de todos, pues es lo que ahora notamos, que el ciudadano, el sanluisino, el deportista, dice, ya vi que sí se puede, vamos buscando que esto sea mejor. Y yo creo que esa transformación primero de nosotros mismos en creer que las cosas son posibles, pues es el principal mérito que juntos hemos logrado para que en el futuro se sigan dando estos pasos, pero con mayor distancia, es decir, pasos más grandes en el desarrollo de San Luis. Hoy este gran esfuerzo que hemos hecho todos juntos tiene un beneficio. La mejor opinión es la de la comunidad. Pero sin duda lo que sí nos deja claro a todos, es que trabajando así en equipo, podemos avanzar mucho más, y ese es el deseo para San Luis Río Colorado. En este gobierno se nos ha equipado pues, con patrullas nuevas, se nos han dado equipos Segway que facilita la movilidad aquí en el sector comercial y provoca un acercamiento mayor hacia las personas, hacia la comunidad. Estuvimos convencidos que el lugar donde está la sociedad es en su lugar natural, su casa, su trabajo, la escuela, la calle. Entonces, simple y sencillamente, estar todos los días con este contacto ciudadano nos permitió tener siempre la mejor opinión, sugerencia o postura del ciudadano. Y en esa es la que nosotros nos basábamos para poder intentar hacer
juntos, sociedad y gobierno, los mejores resultados. Hoy en día también un medio que ha sido muy útil es el de las redes sociales. En las redes sociales pues está apagando el foco y de su cuadra, la lámpara de su calle, cercana a su casa, y a los segundos te los pueden estar reportando en las redes sociales. Es muy útil. Hay quien se asusta con estos temas porque pues también esa facilidad de comunicación pues también depende mucho de la responsabilidad con la que cada quien nos comuniquemos. Me parece que es muy legítimo que cada quien tenga la oportunidad de mostrarse tal como es. Y a mí me da mucho gusto que en San Luis Río Colorado hay un grueso de habitantes propositivos, críticos positivos, con la posibilidad de tener participación, pero para construir. Y eso de verdad yo lo celebro. En cuanto al contacto ciudadano, fue el motor de los resultados de este gobierno. Fue la posibilidad de que cada acción fuera pensada en lo que el ciudadano deseaba. Y fue la posibilidad de construir juntos de verdad, no solamente anhelarlo, sino construirlo, un mejor San Luis. La plataforma de esto es simple y sencillamente que debe ser de aquí para adelante. De aquí para adelante los sanluisinos tenemos mucho más que hacer, pero ya nos demostramos que sí se puede hacer si somos responsables todos. Pues la invitación es que a que no dejemos de hacerlo, ¿no? A que no dejemos de hacerlo todo lo que está en nuestras manos, ciudadanos y gobierno, para que San Luis salga adelante. No era lo que nosotros queríamos hacer, era lo que la gente quería que sucediera en San Luis Río Colorado. Y lo que quería que sucediera en San Luis Río Colorado, y yo los agradezco porque los que sacudieron San Luis, los que movieron San Luis, los que lograron esta transformación, esta modernización, fueron los sanluisinos. Los sanluisinos querían que San Luis estuviera mejor. Y esa situación, de ese sueño, ese anhelo de los sanluisinos, en ese contacto diario, en esa cercanía con la gente, pues simple y sencillamente yo también soy un sanluisino más que quiero a mi tierra y que estuvimos con toda esa disposición y compromiso de trabajar juntos para lograrlo. Y lo avanzado es resultado de eso, del trabajo en equipo. Estoy convencido que no solamente basta con soñar, anhelar las cosas. Tenemos que decidir atrevernos a enfrentar paradigmas. Muchos de los temas no es porque la gente no desee tener mejores condiciones, que nuestro San Luis sea mejor. Lo que nos ha faltado en mucho tiempo es ser determinados, ser valientes, decidirnos a romper paradigmas. Y eso lo hacemos todos juntos. No es cuestión de un individuo ni de unos cuantos. Es cuestión de que todos los sanluisinos hagamos lo mejor la parte que nos toca. Y en ese hacer lo mejor la parte que nos toca es atrevernos a decidir construir cosas mejores para nuestra comunidad. En este gobierno, en estos 3 años, no le sacamos la vuelta a los temas. Los tomamos de frente para poder avanzar, para que San Luis saliera adelante. También así como escuchábamos por décadas, por años, los anhelos y los sueños, también escuchábamos por años los pretextos y los cómo no se puede avanzar. No lo pensemos nada más. Hagamos lo mejor para que esta comunidad, este municipio salgan adelante. Yo me siento muy contento, muy satisfecho, porque pudimos rodearnos de un gran equipo de personas que quieren a San Luis, porque pudimos tener el apoyo, la confianza, la disposición de sanluisinos que quieren esta tierra y que quieren lo mejor para su familia. Y yo me siento muy halagado, muy agradecido con la gente, con todo San Luis Río Colorado y con el equipo que nos acompañó por permitirnos el que San Luis avanzara en un paso muy grande que es su transformación, su modernización. Me siento contento porque en realidad pudimos trabajar, porque en realidad pudimos avanzar, porque los resultados están a la vista de todos. La mejor opinión es la del ciudadano, pero me da mucho gusto que andamos por todo San Luis y el ciudadano está agradecido por la posibilidad de que San Luis avanzara, porque San Luis tuviera mejores condiciones. Si lo tuviera que resumir en unas condiciones, estoy muy agradecido por esta gran oportunidad de servirle a San Luis Río Colorado, por esta gran oportunidad de trabajar con los sanluisinos de veras, no nada más estar platicando, sino ponernos a trabajar para que San Luis fuera mejor. Construir un mejor municipio fue la parte del compromiso sustancial que hicimos con la comunidad. Ya avanzamos en ello. Y ese avance, lo he dicho una y otra vez y hoy lo repito, es porque trabajamos juntos, porque decidimos en realidad trabajar. No nos quedamos nada más opinando de qué le falta a San Luis, sino nos decidimos a trabajar, a que San Luis avanzara, se desarrollara, progresara, y avanzamos en esa medida que todos pudimos colaborar. Y por eso yo estoy muy agradecido con San Luis Río Colorado, muy comprometido, y voy a poder estar disfrutando, como lo hacen todos los sanluisinos todos los días, esta ciudad en la que si pudimos aportar un granito de arena, fue en equipo, con esa disposición y con ese amor a nuestra tierra. Gracias. Juntos transformamos San Luis. ¡Sí!